cuando tratas de no ser basic y al final tu café no sabe bueno para nada. That's why we're basic. Hello, desde las calles de Barcelona. Acabamos de ir por un café, Paola y yo. You know, Paola no pudo dormir, yo apenas, o sea, dormí bien, pero me siento cansada. Fuimos a un coffee shop y el café, I'm so sorry, pero es el peor que he probado en mi vida. Literal, no estoy mintiendo, No, o sea, la leche sabe como, o sea, sabe agria, sabe como si se hubiera echado a perder. me tomo cualquier cosa, saben, aunque sepa un poquito mal, pero es que esto literalmente se había echado a perder. Ni siquiera puedo ver muy bien. El sol me lastima demasiado. Pero, ay, ¿por qué me lastima tanto? What the fuck? Estamos en Barcelona, como ya les había dicho, esta mañana. Paola y yo estamos aquí, esta vez Jimena no vino. Vamos a explorar Barcelona. Hace como 4 años que visité Barcelona por la última vez y la verdad es que ya extrañaba caminar y extrañaba todos los edificios tan lindos. Tengo unas ganas de comer patatas bravas porque están tan ricas que se me antojan demasiado. Hoy, como pudieron ver, Paola y yo nos despertamos más o menos como a las 7:30 de la mañana. Bueno, a esa hora me desperté yo. Paola no pudo dormir toda la noche porque estaba súper jet lag. La verdad es que hacía mucho calor, que de hecho compramos un ventilador, ahorita se los voy a enseñar. Fuimos de compras un poquito, no mucho, solamente compramos como algunas cosas. Pero sí, ahorita ya estamos de regreso. No sabemos cuáles son los planes del día de hoy para más al rato. Son como las 3 de la tarde ahorita. Ese es mi reporte hasta ahora. Este es mi outfit del día de hoy. Cómoda, con chanclitas y falda porque hace mucho calor, y un top básico negro. Fuimos a Subdue, no compré nada ahí, pero sí compré algunas cosas en Brand Melville, también The Weekday, pero me echaron todo aquí en esta bolsa de Brand Melville. Y también fui a Oysho. Pequeño update, Paola y yo estamos en camino a recoger un vestido que pedí online y no me ha llegado. Bueno, se supone que lo iba a recoger y que me iban a mandar una notificación cuando lo pudiera recoger, pero no lo han hecho, así es que vamos a investigar. Y este es mi outfit de la noche, tarde noche. Acabo de comprar este vestido en Urban Outfitters hace ratito y la verdad es que me gustó mucho y me dio muy Barcelona vibes, así es que por eso es que lo voy a usar desde hoy. Hace demasiado calor, creo que hoy ha sido el día más caliente desde que llegamos. Si escuchan ruido es porque atrás está el ventilador. Sorry about the mess, pero este es el otro ventilador que compramos, lo pusimos aquí. Lo pusimos aquí para que mientras nos estamos arreglando en el baño nos esté dando. Este de aquí es el tercer ventilador que tenemos. Thank you.
outfit del día de hoy. Estoy muy emocionada porque vamos a ver a una amiga de Barcelona que se llama María. Y también al rato vamos a ver a mi amiga Lorena. Así es que estoy tan emocionada de que estemos en Barcelona al mismo tiempo. Ya mañana se va, pero por lo menos la voy a poder ver otra vez. La vi la última vez que estuve en México. Ok, I'm so sorry, tal vez escuchen el aire un poco atrás, pero nos vamos a arreglar porque vamos a salir, vamos a ir a cenar a un restaurante mexicano con Lorena y me tengo que retocar el maquillaje porque como pueden ver, honey, what is this? A punto de ir a comer paella. Are you excited? Yes. Martina está aquí con nosotros. Mía también. Y Balti. Ate, ate. Todas las imágenes. Cute. Quisiera que pusieran la mía aquí con mi novio. Me acabo de comprar este abanico porque hace demasiado calor afuera. It's cute. Vean, estamos en la plaza. Looks so cute. Está un poco nublado. Estamos celebrando el cumpleaños de Paola. Why do you look so tan? Cocina, nos trajeron paella, pero nos trajeron la fideuá.
Ok, make a wish. Hello vlog, creo que hace mucho tiempo que no hablo con ustedes, pero perdí un poco mi voz. No sé qué me pasa, siempre en los viajes me enfermo o se me va la voz. Pero ahorita sí como que tenía una pequeña infección en la garganta, pero ya me estoy sintiendo un poco mejor el día de hoy. Ayer fue nuestro primer día aquí en Ibiza, como pudieron ver. Fue el cumpleaños de Paola y lo estuvimos celebrando todo el día. O sea, ayer fue como un día de hacer todas las cosas en el mundo. O sea, volamos en la mañana aquí a Ibiza, rentamos un carro, fuimos a un beach club, fuimos a la playa, fuimos a comer a Old Town y después fuimos a un club que la verdad nos decepcionó un poquito porque pensamos que iba a estar mucho mejor. No lo sé, pero bueno, el día de hoy yo creo que va a estar mejor. Va a ser un club que nos han dicho que está muy bueno y aparte va a estar Calvin Harris, lo cual me emociona porque aunque soy muy fan del reggaetón y ese tipo de música, también me gusta como los summer vibes. Siento que Calvin Harris me recuerda demasiado como al 2016 cuando iba en high school y los summer vibes y eso. Entonces vamos a ir a ver a Calvin Harris, pero por lo mientras ahorita Paola y yo vamos a ir por un café o algo. By the way, son como las 2 y no hemos desayunado, apenas vamos a salir del hotel. Esta es la vista desde nuestro cuarto, está como otro hotel allá enfrente y está la gente en la alberca. Pero sí, tenemos un pequeño... un avión pasando. Tenemos un pequeño balcón, una cama extra, tenemos una pequeña cocina aquí y ya no les enseño lo demás porque está messy. Literal, sorry for the angles, pero estamos repitiendo el outfit que usé en Barcelona porque realmente we love this dress. Fun fact, tuve que pagar como 20 euros para que lo lavaran porque no lo puedo echar a la lavadora y para que me lo entregaran rápido y poder usarlo otra vez aquí en Ibiza. Let's go por café. Are you ready, Paola? So ready. Let's go. Este es el restaurante donde vamos a comer, pero vean la vista, qué bonita está. Wow, we love. Hello vlog, estamos en el puerto de Ibiza porque vamos a ir a Formentera. Como pueden ver, trajimos el coche porque vamos a llevar el coche en ferry a Formentera para poder andar todo el día por la isla. Y I'm so nervous, me toca subir el coche al ferry. Creo que acaba de llegar nuestro ferry, está gigante. Oh my gosh. Y como pueden ver, creo que ese es el ferry. It's so big. Y aquí están todos los coches que van a subir. Ok, ahí es donde vamos a meter el coche. Estoy sola porque tuvieron que bajarse todos. ¡Estamos en el barco! Oh my gosh, estamos en el barco. Wow. Ok, no driving and recording. Bye. Thank you.
viendo el sunset. Wow, so cute. The rocks. Looks like Sedona. O sea, es nuestro último día en Ibiza y vamos a un hike en vez de tomar unos shots. ¿Un shot? Hiking en vestido. Hiking con estilo. Hiking attires. Paola clearly is not ready. Yeah.